Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Vivar y en nombre del Centro de Estudiantes Mineros de Chile tenemos el agrado de darles la bienvenida a esta ponencia magistral, la tercera de este día miércoles de la Semana Minera SEM 2021. En esta ocasión nos acompaña Antonia Aristía Villaseca. Antonia es abogada de la División Jurídica del Ministerio de Minería, trabaja en el Ministerio desde el 2020. Donde se ha interesado en temas de género, como la baja participación de la mujer en la industria minera. Hoy es encargada del Comité de Género del Ministerio y estudia un diplomado de género, desarrollo y políticas públicas del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Chile. También está a cargo de la implementación de la norma 3262 de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal al interior del Ministerio. También de la gestión y organización de la Mesa Nacional Mujer y Minería, de la coordinación de las Mesas Regionales Mujer y Minería. Antonia, en esta ocasión, nos presentará su ponencia magistral con el título Género y Minería, desafíos y avances de la incorporación femenina a la industria minera. Adelante, estimada Antonia. Hola, muchas gracias Fabián y a todas y a todos por la invitación a participar de esta instancia. No sé si es que ya estoy compartiendo pantalla, si me puedes confirmar, si se puede ver la presentación. No, Cristian. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí comenzamos. Bueno, agradecerles la invitación, presentarme. Yo trabajo acá en el Ministerio de Minería hace ya casi 2 años. Me he desempeñado como abogada de la División Jurídica y por eso le hacía un poco la prevención a sus compañeros cuando me invitaron que posiblemente el enfoque de esta charla sea un poco distinto a lo que han visto antes, ya que vamos a ver temas de género y también un poco como temas de tratados internacionales y de dónde viene todo este tema de la inclusión de la mujer. Para eso, para partir desde el principio, siempre me gusta empezar desde qué es la igualdad de género y esta idea parte del reconocimiento de que históricamente las mujeres hemos sido discriminadas y hemos tenido un trato desigual. Y por eso es necesario realizar acciones positivas que eliminen esta desigualdad para cortar la brecha que existe entre hombres y mujeres. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de la brecha laboral que existe en la industria minera. Este reconocimiento de estas desigualdades es lo que nos permite sentar las bases para una efectiva igualdad de género, tomando en cuenta que la desigualdad que padecemos las mujeres puede agravarse en función de la edad, pertenencia étnica, orientación sexual, nivel socioeconómico, entre otros factores, que es lo que también se denomina la interseccionalidad del género. Esto quiere decir que el género también intersecta con otros factores que contribuyen a la discriminación de las mujeres y que puede haberse agravado, por ejemplo, si una mujer pertenece a una etnia, una mujer es mayor o tiene alguna discapacidad, etc. Por último, mencionar que la igualdad de género no quiere decir que hombres y mujeres debamos ser tratados como idénticos, sino que es una igualdad en el acceso a las oportunidades y en el pleno ejercicio de nuestros derechos. ¿De dónde viene esto? Bueno, me gustaría mencionar 2 tratados internacionales importantes en la materia. El primero es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o CEDAW por sus siglas en inglés. Este es un tratado que fue aprobado por las Naciones Unidas el año 79 y ratificado por Chile el año 89. Que lo ratifique Chile significa que pasa a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y pasa a ser obligatorio para nosotros. Por lo tanto, cada vez que nosotros ratificamos un tratado internacional, significa que el Estado pasa a tener una obligación de realizar acciones para cumplir con lo que establece ese tratado. La CEDAW, su propósito principal es prevenir y erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres para permitir avanzar hacia el pleno goce y ejercicio de derechos y la participación en todos los ámbitos de la vida, ya sea económica, social, política y cultural.
El segundo es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también denominado Belém do Pará, que es por donde se suscribió, y aborda específicamente el tema de la violencia y también establece ciertos mecanismos de protección y defensa de estos derechos. Por último, señalar en relación a este punto que como parte del cumplimiento de estos tratados internacionales, el año 2015 se crea en Chile el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que ha sido también uno de los grandes aliados de este ministerio para trabajar en temas de inclusión de las mujeres en minería y temas de equidad de género. Los objetivos de este ministerio son acortar las brechas de género en los salarios y en la representatividad para superar las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso y mantención del trabajo, educación, política, social y en general en todos los ámbitos de la vida. Además, y esto ya no es un tratado internacional, sino que son los objetivos de desarrollo sostenible que propuso la ONU para el año 2030, en los que contemplan distintos objetivos desde la eliminación de la pobreza, acceso al agua, cambio climático, educación, y el objetivo número 5 es la igualdad de género. En ese sentido, se entiende que la equidad de género es fundamental e imprescindible y es parte también de un desarrollo sostenible. Haciendo ya más la bajada, como vimos la parte internacional, me gustaría pasar al programa que tiene el actual gobierno y es en el que se basa también las acciones que está tomando hoy el Ministerio en temas de género. El programa de gobierno presentado el año 2018 presenta tres grandes desafíos en materia. Consolidar primero definitivamente la igualdad ante la ley para las mujeres, terminando con todas las discriminaciones legales existentes de cualquier tipo. Generar condiciones que contribuyan a incrementar la autonomía de las mujeres y contribuir a una cultura de respeto a la dignidad de la mujer en todos los espacios y a la protección de su vida y su integridad, combatiendo sin tregua la violencia intrafamiliar. Dicho esto, que era como los aspectos más generales de igualdad de género que quería mencionar antes de pasar específicamente a los temas del Ministerio de Minería y temas de la industria minera, ya paso derechamente a contarles un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros como ministerio para cortar esta brecha y para promover la incorporación de más mujeres a la industria minera. Primero, nosotros contamos con la Mesa Nacional de Mujer y Minería, que es una instancia de diálogo público-privado en el que se reúnen distintos actores de la industria minera, de partida del Ministerio de Minería, Ministerio de la Mujer, empresas tanto públicas como Codelco, como empresas privadas, y otros actores relevantes del rubro, como son ONGs, que posiblemente ustedes conocen, está Women in Mining. También tenemos contacto con la Red de Ingenieras en Minas, con Red EG, y vamos sesionando mensualmente. Para cada mes vamos viendo algún tema que sea de relevancia y proponiendo hacer estos cambios con todas las empresas. Entendemos también que incorporar a las empresas es un aspecto fundamental porque finalmente es donde se desempeñan las personas y donde realizan los trabajos. Esta mesa existía de antes del año 2018, pero conformada solo a nivel gremial. El año 2018 se ratificó y se invitaron a las distintas empresas a participar de esta mesa. Los principales objetivos que se plantearon en esa oportunidad fue, primero, contar con condiciones laborales adecuadas para hombres y mujeres, porque nosotros entendemos que es necesario hacer un cambio cultural, pero también es necesario que los lugares de trabajo cuenten con las condiciones materiales adecuadas para que las mujeres puedan desempeñarse en ello. Porque no basta con declarar que es necesario, sino que las mujeres al momento de llegar a trabajar tienen que contar con camarines, tienen que contar con baños y con todas las condiciones materiales básicas. El segundo es aumentar la participación femenina en todos los niveles de valor de la industria minera, esto quiere decir desde operadoras, mantenedoras, eléctricas, hasta también los cargos de toma de decisión en los directorios, también profesionales y en todos los niveles. Y, me repito, aumentar la presencia femenina en los cargos de toma de decisión. ¿Por qué? Porque entendemos que eso también genera un cambio cultural y cuando las mujeres están en los cargos de toma de decisión, es posible ir haciendo este cambio cultural hacia abajo.
los grandes hitos que le puedo mencionar de esta instancia, que es la Mesa Nacional de Mujer y Minería. El primero, el año 2018, que fue el año que se ratificó, lanzamos el decálogo de la industria minera por la incorporación de mujeres y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Estos son 10 puntos o buenas prácticas para que las empresas puedan seguir avanzando en incorporación femenina, y los vamos a ver detalladamente al final, para darles algunos ejemplos. El año 2020 se lanzó el documento de buenas prácticas de género para el sector, porque también entendemos que uno de los principales propósitos de esta mesa es que las empresas puedan compartir sus buenas prácticas y decir qué es lo que les ha funcionado a ellas para una mayor inclusión, y también compartir qué es lo que no ha funcionado y de esa forma ir generando redes de apoyo entre las mismas empresas. Y por último, el año 2021, el día de ayer, firmamos un compromiso con todos los integrantes de la mesa, fueron entre 28 empresas y otras instituciones, que suscribieron un acuerdo por el aumento de la participación femenina en la industria. Este compromiso que firmamos el día de ayer en La Moneda contaba de 3 puntos. El primero y más importante, en mi opinión, es medirnos de acuerdo a unos indicadores que se diseñaron en base al decálogo de buenas prácticas, que son desde la participación femenina a nivel general, participación femenina en cargos de sindicato, de toma de decisión, si es que las empresas cuentan o no con infraestructura inclusiva, esto es baños para hombres y para mujeres, y otras condiciones que ustedes conocen. Entonces, la idea es que nosotros podamos medirnos y tener cifras propias de cómo se avanza en la minería. Porque ahora, claro, tenemos cifras generales y yo les puedo decir que el día de hoy la participación femenina en la industria es del 10,3%, pero nos gustaría saber si las empresas que conforman la mesa, a qué porcentaje asciende ahí y cuál es la brecha que existe entre las empresas que componen la mesa y las que están fuera. Esa es una foto de la actividad que realizamos el día de ayer, donde están los representantes de las empresas luego de haber suscrito el compromiso. Y haciendo como ya también la bajada, contarles que en todas las regiones donde nuestro ministerio tiene presencia, existen las mesas regionales de mujer y minería, que viene también a ser una instancia de diálogo público-privado, pero liderada por los seremis de minería y del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El objetivo de estas mesas es la difusión, sensibilización e incidencia en temáticas de equidad de género. También se comparten buenas prácticas, pero atiende más a la realidad regional, porque nosotros reconocemos que existe una enorme diversidad en las regiones de nuestro país y también en la industria. Entonces, por ejemplo, en la mesa de Antofagasta tenemos varias empresas de la gran minería, en la mesa de Arica tenemos centralizado en la mediana minería, en la región del Biobío, por supuesto, tenemos una mesa conformada por una gran cantidad de académicas, de universidades, entonces el foco está puesto más por ahí, y así cada región va avanzando de acuerdo a sus propios desafíos y a su propia realidad. Este es un video que me gustaría compartirles porque me lo enviaron hoy, y es de la mesa de Magallanes, que salió ayer, es cortito. Thank you.
Eso en cuanto a nuestras mesas regionales, la idea era no pasar tan rápido la lámina, pero ya que estamos acá, también quería contarles que el Ministerio está trabajando ahora en la Política Nacional Minera para el año 2050, que va a lanzarse a fin de este mes, del mes de la minería, y la idea de esto es que sea una hoja de ruta para los años que vienen, para tener una minería más sostenible, y que contemple los tres pilares de la sostenibilidad, que son el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. Dentro de lo social, tenemos metas específicas asociadas a la equidad de género, y también mencionarles que para el diseño de la Política Nacional Minera se hizo un llamado a distintos actores del rubro y se contó con la participación, no tengo el dato aquí exacto, pero se contó con la participación de muchas personas del sector y un 30% de quienes participaron en las mesas de trabajo fueron mujeres. Lo que, si bien no es paridad, pero considerando la baja participación de mujeres que hay en el sector, es un gran compromiso y es una alta participación de mujeres que vienen a definir esto. Los dejo invitados, por supuesto, al lanzamiento, para que puedan conocer más sobre esta política a fin de mes, y si quieren después les envío ya más los detalles de cuando sea el lanzamiento. Dicho eso, que eran como las principales políticas públicas en materia de género que está desarrollando hoy el Ministerio, me gustaría como mostrarles un poco cuáles son las cifras de participación. Este primer gráfico muestra la participación laboral del 2012 al 2019. Antes de mostrarles eso, también quería comentarles que hasta el año 96 existía en el Código del Trabajo una prohibición a las mujeres a ingresar a las faenas. Y no solo eso, no solo estaba prohibido por ley, sino que además las supersticiones decían que el ingreso de las mujeres traía mala suerte para las faenas. O sea, fue realmente necesario para tener las cifras que, a pesar de que nos puedan parecer bajas, fue necesario hacer un cambio cultural enorme, de que las mujeres no pudieran ni siquiera estar presentes, a ahora estar en baja participación, pero en todos los niveles de la cadena de valor de la minería. Ahí se muestra desde el año 2012 hasta el año 2019. Estas son cifras del Consejo de Competencias Mineras, de un estudio que, si alguien está interesado en el tema, les recomiendo descargar de su página, que se llama Mujer y Minería, del año pasado. Y estas cifras ya las sacamos con los reportes de las tasas de accidentabilidad del Cernajeomin y nos muestran la participación de mujeres desde enero del año pasado hasta la fecha. En enero de este año se llegó a casi un 12%, que es ese pic que pueden ver ahí en el gráfico, que ha sido la participación más alta en toda la historia. Durante todo el año 2021, la participación femenina se ha mantenido sobre el 10, lo que, si bien puede parecer una cifra un poco baja, igual indica un crecimiento sostenido en el tiempo y que ha permanecido estable y con una tendencia a la alta. ¿Y qué más puedo contarles en relación a estas cifras? Es que desde junio del año 2020 a junio del año 2021, ingresaron a trabajar 6.775 mujeres a la industria, lo que quiere decir que a la fecha contamos con 26.988 mujeres trabajando en la industria extractiva minera. Eso considera desde los cargos de toma de decisión hasta mantenedoras, operadoras y sobre todo profesionales, que es donde más se desempeñan las mujeres hoy. En relación a estas últimas cifras, igual quisiera hacer la salvedad de que no contamos con información desagregada todavía respecto de la pequeña minería, dadas las características especiales de esa industria. Sin embargo, en relación a la pequeña minería, también me gustaría agregar que este año los fondos PAMA de fortalecimiento a la pequeña minería tuvieron la participación femenina más alta, siendo un 30% de los proyectos adjudicados con participación de mujeres en estos. Ahí tengo unas cifras que son del mismo estudio que les comentaba. Son del año 2020, donde las profesionales son un 13,7%, en las operadoras un 7,9%, supervisoras 6,3% y mantenedoras solamente un 3% de participación femenina. Ahora, si lo comparamos con otras industrias de otros países,
Podemos compararnos, por ejemplo, con Canadá y Australia, que tienen cifras más altas y que han tomado medidas concretas para incorporar a más mujeres a la industria y que han tenido bastantes buenos resultados y nos han compartido buenas prácticas para ver, porque finalmente los problemas de la industria son los mismos en todo el mundo. Cuando hablamos con gente de estos otros países, nos cuentan lo mismo, que las faenas son alejadas, que existe esta cultura de la discriminación y finalmente enfrentamos los mismos problemas. Y en Perú solamente un 6,3%. Dicho eso, me gustaría pasar a mostrarles el decálogo de la industria minera por la inclusión de la mujer y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que son estas 10 medidas que lanzamos el año 2020. Y en base a este decálogo también es que se diseñaron los indicadores con los que actualmente va a medirse la Mesa Nacional de Mujer y Minería. En primer lugar, promover oportunidades y una mayor participación femenina en la industria minera. Segundo, velar por buenas prácticas laborales y una mayor conciliación de la vida laboral, familiar y personal. ¿Por qué es tan importante hablar de conciliación? Resulta especialmente compleja la naturaleza de trabajo en las faenas mineras, debido al sistema de turno, debido a las distancias que existen entre el lugar de trabajo y las casas de los trabajadores, la escasa conectividad y otras condiciones que yo me imagino que ustedes conocen también. Entonces, velar por esta conciliación se hace fundamental para que más mujeres puedan ingresar a la industria. En la misma línea con esa medida es avanzar en la difusión de la norma 3262, que busca la igualdad entre hombres y mujeres al interior de las empresas o instituciones. ¿Qué es la norma 3262? Es una norma de calidad, una norma ISO, de equidad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Esta norma, y para acreditarse en ella, nosotros a nivel de ministerio lo estamos haciendo en este momento. Primero, requiere que hagas un diagnóstico de la empresa. Segundo, requiere que crees protocolos y diversas acciones para cortar las brechas detectadas en el diagnóstico. Y luego tienes que acreditarte por una institución externa. A la fecha, varias de las empresas que componen la Mesa Nacional de Mujer y Minería están acreditadas en la norma, por ejemplo, Codelco, y se ha avanzado bastante. El Ministerio de la Mujer se encuentra acreditado y nosotros también en proceso de acreditación, que esperamos poder lograrlo pronto. Perdón. Cuarto, es promover los liderazgos femeninos en la dirigencia sindical. Acá tenía unas cifras que igual eran bien interesantes. Dice que en el cargo las mujeres ocupan en mayor proporción el cargo de secretaria, 27,1% de las secretarias de sindicatos son mujeres, y por su parte existe una menor representación en los cargos de presidente o presidenta con solo un 21,2%. Se ha entendido que los sindicatos son espacios tradicionalmente masculinos concebidos para defender los derechos de las trabajadoras, por lo que entendemos que promover los liderazgos femeninos también va a promover una mayor defensa de los derechos de las mujeres, que van súper ligados a los que le contaba antes de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. En quinto lugar, impulsar la presencia de mujeres en los cargos de toma de decisión. Ahí contarles otras cifras también. Según un informe del Comité de Género de la Comisión para el Mercado Financiero, de las 30 mujeres que componen el IPSA, solo un 10% de los cargos de directorio son ocupados por mujeres. Para hacer este cambio cultural es súper importante que estemos las mujeres también presentes en los directorios. Luego, transitar hacia una cultura organizacional inclusiva y proclive a la diversidad entre hombres y mujeres. En esto también es bien importante abordar el tema de la cultura de la no discriminación y también generar campañas de prevención del maltrato y acoso laboral y o sexual, porque esto es una de las principales barreras de entrada para las mujeres a la industria y también para mantenerse en ella. Entonces, es muy importante avanzar hacia esta cultura de la no discriminación y de la prevención de este tipo de conductas de que las mujeres, por un tema de cifras, somos generalmente mucho más perjudicadas. Luego, disponer de infraestructura adecuada para una fuerza laboral mixta. Como ya les mencionaba, no solamente es necesario hacer el cambio cultural, sino que también hay condiciones materiales básicas para que las mujeres podamos desempeñarnos en esta industria. Muchas veces las mujeres que vienen acá o que participan de la mesa
nos cuentan que cuando ellas ingresaron a trabajar a las empresas no habían baño, o que los baños quedaban lejos, que no habían camarines, y que tuvieron que sortear una serie de incomodidades e inconvenientes para poder mantenerse. Eso ya está cambiando, pero es uno de los puntos que son claves también en temas de inclusión. Luego, promover el retorno al trabajo de hombres y mujeres luego del permiso de postnatal. Para eso también nosotros promovemos que existan campañas de sensibilización al interior de las empresas para que también los hombres puedan hacer uso de este permiso del postnatal y de los beneficios que por derecho les corresponde, para que no siempre seamos las mujeres quienes tengamos que tomar estos permisos. Y esto también apunta en la lógica de la corresponsabilidad y también de la conciliación que veníamos hablando antes. Potenciar el trabajo conjunto con las instituciones de educación superior, liceos técnicos profesionales y colegios, porque entendemos que la brecha de participación femenina en la industria no comienza en el mercado laboral, sino que mucho antes. Por eso queremos potenciar que cada vez más niñas se interesen por carreras de ciencia, se interesen en la ciencia, en la minería y todas las carreras que están asociadas a esta. Y queremos trabajar potenciar este trabajo conjunto. Por eso muchas de nuestras mesas cuentan con participación de universidades, sobre todo, como les contaba, la del Biobío. Ya llegando al final, contribuir al desarrollo local a través del trabajo con mujeres que son parte de las comunidades aledañas a la faena. Para darles un ejemplo, en la mesa de Temuco tenemos un trabajo con las mujeres artesanas de la zona, en que la mesa ha estado compuesta por mujeres artesanas de las comunas aledañas a las faenas mineras. Ese sería nuestro decálogo. Cada uno de estos 10 puntos lleva aparejado una serie de indicadores para que vayamos viendo en el futuro cómo vamos avanzando en la mesa nacional y espero más adelante también en las mesas regionales en estos 10 puntos del decálogo. Esa es mi presentación. Espero abrir ahora un espacio para preguntas y les agradezco haberme invitado. Muchas gracias, Antonia, por tu excelente y muy informativa ponencia. Ahora, como te comentábamos anteriormente, pasaremos a una ronda de preguntas del público. La primera pregunta que nos llega: ¿todos estos cambios culturales crees que se ven reflejados desde la academia hacia la industria o aún falta potenciar esta arista en la educación universitaria? Gracias, Víctor, por la pregunta. Yo creo que se han realizado esfuerzos. Yo he visto un montón de iniciativas como, no sé si vieron a las ingeniosas o distintos trabajos que se han hecho para acercar a las mujeres a la ciencia, pero yo creo que sin duda falta mucho para avanzar. No sé, yo creo que ahí ustedes me pueden contar un poco mejor, ya que son ustedes mismos quienes están en este momento estudiando en la universidad, pero lo que yo sí puedo apreciar acá, al menos en Santiago, es que en las carreras relacionadas a la minería todavía existe muy baja participación femenina, así que yo creo que es un cambio que hay que seguir impulsando desde las mismas salas de clase y no desde la universidad, sino que desde antes. Muy de acuerdo contigo, Antonio. La siguiente pregunta que nos llega es de Nicolás Silva. Muy buena ponencia, Antonia. Me queda una pregunta. ¿Tienen datos acerca de la empleabilidad de recién egresados por género y de la cantidad de egresados en este tiempo de carreras? En este tipo de carreras, perdón. Mira, así a la mano no cuento con esos datos, pero sí me llegó un reporte de O'Higgins, donde tengo esa información y si quieren puedo compartírselas después, porque en este momento no lo tengo. Sí les podría comentar que en cuanto a la empleabilidad, sí ha aumentado el interés de las empresas al momento de contratar, por tener una mayor contratación femenina y también una mayor contratación local. Y esas dos cosas van bastante relacionadas, porque para las mujeres, y conciliar nuestra vida laboral, familiar y personal, también es importante mantener el trabajo cerca de nuestros hogares. Así que esa información me quedo al debe y se las comparto. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos llega. Excelente presentación. Una consulta. ¿Todos estos puntos se han visto con un proceso constituyente que vivimos en el país? No entiendo muy bien el enfoque de la pregunta, pero
Yo creo que todos estos avances que estamos realizando van enfocados justamente hacia este cambio cultural que queremos realizar, sobre todo en el tema de la política nacional minera, que busca generar una minería más sostenible, porque también entendemos que la minería no siempre ha sido como muy bien vista a los ojos de la sociedad, y es un poco la idea que queremos cambiar, de que la industria minera no es industria dañina y destructiva, sino que queremos tender hacia un desarrollo sostenible, y en ese sentido esperamos que tenga un buen recibimiento en el proceso constituyente y que podamos aportar también a él y que puedan recoger estas inquietudes y estas propuestas de trabajo futuro que tenemos. Ya. Otra de las preguntas que nos llega, nos la hace Cristian. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la barrera más grande que hay que superar para lograr una paridad de género en la minería? Desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante es el tema de la cultura de la no discriminación. En mi experiencia personal, he visto que una de las mayores barreras de entrada para las mujeres y también uno de los principales motivos de deserción, porque no solo el ingreso de las mujeres, sino que también muchas veces mujeres motivadas, jóvenes, recién salidas de la universidad, entran felices, llenas de sueños y después te das cuenta que a los años deciden trabajar en algo nada que ver. Y yo creo que va muy ligado al tema de la discriminación y también del maltrato y acoso laboral y o sexual. Ese yo lo veo como una de las principales barreras. Y también el cambio cultural va enfocado a creer que las mujeres también podemos desempeñarnos en otros cargos. A cambiar también esta idea como estos sesgos inconscientes que todos tenemos de división sexual del trabajo, de que hay tareas que son para hombres y hay tareas que son para mujeres. Porque tenemos excelentes operadoras, excelentes mantenedoras, y creo que hay que seguir impulsando con fuerza esos temas. Muy de acuerdo contigo, Antonio. Otra de las preguntas que nos llega es de Heidi. Ella nos comenta, ¿cómo podemos reaccionar ante los mismos docentes quienes aún ven a las mujeres más débil o inútil en la minería? Ese es un tema muy complicado y yo creo que también lo viví un poco en la universidad cuando estudié. Hay mucha gente, sobre todo más mayor, que tiende a creer que las mujeres no somos aptas para los cargos o somos más inútiles o cosas así. Yo creo que en eso hay que ser bien claro, ya estamos en el año 2021 y respetuosamente uno también puede plantear que uno tiene exactamente las mismas capacidades, que es un tema que ya está resuelto por la sociedad. Entonces, si bien es lamentable y es complejo porque los profesores ocupan cargos de poder en relación a uno, creo que uno siempre puede ser respetuoso y hacerles ver que están derechamente equivocados. Claro. Gustavo nos pregunta, primero da las gracias por tu presentación. ¿Cuál crees que es el factor más importante a implementar para aumentar la inclusión de la mujer en las cadenas de valor productivas y generales de la minería? Perfecto. Yo creo que en esto, y para no repetirme con lo que mencioné antes de la cultura de la no discriminación, creo que un trabajo que ha dado muy buenos resultados es el trabajo de las mentorías y también aumentar capacitaciones con los centros de formación técnica, con universidades, y que esas capacitaciones y esa formación tenga también un enlace con la industria. Por eso también son tan importantes las mesas de mujer y minería, porque nos permiten que, por ejemplo, el director de la universidad se enfrente con el director de una empresa y decirle, mira, yo estoy generando este programa, a fin de año voy a tener a 20 mujeres capacitadas para operar máquinas, pero necesito que alguien les dé trabajo. Entonces yo creo que generar esos nexos es clave para incluir a las mujeres en la cadena de valor productiva. Y en cuanto a los cargos gerenciales, es un poco más complejo. Hace poco sí vi que se ingresó un proyecto de ley que buscaba la paridad en los directorios de las empresas públicas. Lamentablemente hay ciertos cambios que se dan tan lento que es necesario empujarlos un poco con esta ley de cuotas. Yo creo que esa vendría a ser como mi respuesta en cuanto a los temas gerenciales. Y lo otro, generar el nexo entre la educación y las empresas para que efectivamente quienes estudian puedan tener trabajo. Ya. Otra de las preguntas que nos hace Javiera. Excelente presentación. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer ligada a la industria minera? Gracias, Javiera, por la pregunta.
Para mí la experiencia ha sido bien increíble porque yo entré acá a trabajar, yo soy abogada administrativista, veo temas más de gestión pública y llegué por ese lado a trabajar en minería. Entonces me sorprendí con un mundo completamente nuevo y cuando ya empecé a ver temas de inclusión, a conocer mujeres, a conocer ONG, ha sido una experiencia muy bonita y también me ha llamado mucho la atención las redes que se forman entre las mujeres. Uno ve a la red de ingenieras en mina, Women in Mining, que está ya a nivel internacional, tiene presencia en muchos países y creo que para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, me ha abierto mucho mi perspectiva de cómo veía también la minería, porque cuando uno la ve de lejos también tiene estos prejuicios sobre eso. Ya, entiendo. Bueno, con esto damos por finalizada la ponencia magistral de Antonia. Darle las gracias por su excelente participación y como equipo SEM queremos hacerle llegar una distinción por esta gran ponencia que nos presentó hoy. No sé si te gustaría dar algunas palabras finales, Antonia. Agradecerles en verdad la invitación, la participación, el interés demostrado en todas las preguntas y en todo lo que necesiten mi colaboración. Los invito también a descargar nuestro decálogo de buenas prácticas que está en la página web del Ministerio al costado, si es que quieren saber más de este tema. Y recordarles también el informe de Mujer y Minería del Consejo de Competencias Mineras a quienes quieran seguir leyendo sobre esto. También invitar a las mujeres, a las estudiantes, a que sigan interesándose en estos temas y a sus compañeros, por supuesto, a que los apoyen, porque es necesario también recordar que los temas de género no son cosas de mujeres, sino que nos competen a todas y a todos. Claro. Muchas gracias. También darle las gracias al público presente por acompañarnos en esta ponencia e invitarnos a que sigan acompañándolos en la siguiente ponencia magistral de Carolina García, con el título de Liderazgo Inclusivo, el desafío de los líderes de hoy, a las 18 horas. Adiós, Antonia. Muchas gracias por tu presentación. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. La eficiencia energética en general no se ve. Está oculta en los procesos, políticas internas de cada país y empresas, y por sobre todo en las acciones de las personas y su ingenio. Chile ya tiene una ley de eficiencia energética,
con la cual ahora implementará metas y todos ayudaremos a ser más eficientes. Desde la GIZ estamos impulsando diferentes acciones, como la Red de Eficiencia Energética de Empresas de la Gran y Mediana Minería, las cuales compartirán experiencias y mejores prácticas. Además, estamos apoyando a 9 empresas que medirán su huella de carbono para luego disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. También estamos organizando eventos técnicos para incentivar la eficiencia energética y la disminución de emisiones, para avanzar en la transición energética y una minería más verde.